Saludos mis amigos, bienvenidos a otro día de viaje por las montañas de Colombia. Espero que se estén cuidando mucho de estas plagas tan terribles y también del coronavirus. Arranquemos. Rovira es un pueblo tolimense de clima cálido aunque tolerable. De Rovira les va a agradar su tranquilidad, su aire fresco y todos los lugares que tiene para visitar. Tiene cerros, ríos, parques, se hacen fiestas y por supuesto tiene mucha gente bonita y amable. Hay una buena oferta de hoteles y de restaurantes, yo me quedé en la posada de Calixto. Recomiendo visitar el Mirador de la Laguna, es una finca agroturística con una laguna muy bonita. Y a quienes les gusta el camping en lugares seguros, pues este mirador será un lugar ideal. Porque además ofrecen pesca deportiva, servicio de restaurante, bueno. Y además de eso, en Rovira hay muchos más balnearios. Ir al río en clima caliente es un verdadero placer. Visiten Rovira y me cuentan. Saliendo de Rovira le pregunté a un vecino si yo iba por la ruta correcta. Y como viajar tiende a activarnos el chip dicharachero, pues nos pusimos a hablar. Don Parmenio me invitó a un tinto, me regaló un vaso de la empresa donde trabaja, me dio muchas recomendaciones acerca de la vía, me dijo dónde podía quedarme, dónde debería almorzar, qué lugares debería visitar, e incluso me dio su número de teléfono por si había algún problema y lo llamara. También me ofreció que me quedara en su casa si volvía. Bueno, Don Parmenio ha vivido la mayor parte de su vida en esta zona. Él ahora trabaja transportando cilindros de gas a todos los pueblos de esta región. Cuando él puede, recoge algún transeúnte de camino. Me dice que esa costumbre ha tenido que cambiarla desafortunadamente poco a poco, pero que esos pequeños favores que ha hecho le salvaron la vida varias veces, por eso le resulta difícil cambiar ese hábito. Una vez tuvo una avería en una de estas trochas tan duras y tan lejanas. Ya se había oscurecido y Don Parmenio ya se estaba haciendo la idea de pasar la noche soportando de alguna forma el frío del páramo y el hambre, porque el páramo es muy lindo, pero es brutal. Hay que ser un puma o un oso para sobrevivir allá. De pronto pasó un señor a caballo. Es muy raro que por acá ande a caballo alguien de noche. El hombre lo reconoció. Vecino, usted me recogió una vez que venía muy cansado del pueblo y me dejó en la puerta de la casa. Camine para mi casa, deje ese carro que acá no le pasa nada. Al otro día, casi a mediodía, llegó un carro con el repuesto que Don Parmenio necesitaba. La carretera va siguiendo todo el cauce del río Cucuana. Como todos los ríos de hoy, tiene huellas de haber sido mucho más grande. Hay puentes a lo largo del río y no puedo evitar la tentación de cruzar uno. En un caserío me cuenta un señor que cuando él era niño, había una quebrada donde las señoras iban a lavar ropa y los niños iban a jugar. La quebrada, el agua de la quebrada llenaba unas mollas, esos huecos grandes que se hacen en las rocas. Él dice que uno rodaba por las piedras, se escondía en los charcos, que las mamás hacían comida. Decía el hombre, uno por ahí medio ayudaba a conseguir leña, pero uno de chino lo único que quiere hacer es jugar. Pero ahora la quebrada está seca. Yo nunca imaginé que la quebrada se fuera a secar. Tenía unos pescados negritos, barbudos, que nos mordían los pies si nos quedábamos quietos. Pero nosotros mismos la secamos, me cuenta con un tono de rabia, decepción, tristeza. Dice que esta es la zona donde más quema la tierra, y eso lo comprobé muy pronto. Para limpiar la tierra de la maleza, se la poda usando machetes o guadañas, pero acá la mayoría de las personas queman. ¿Qué pasa al quemar? Al quemar la maleza, pues se quema todo, no solo la maleza. Las hierbas y la capa de humo, todo se quema, la tierra se hace cada vez menos fértil, mueren todos los animales, tanto los insectos, las aves, los mamíferos, como los seres más pequeños que viven en la tierra y la mantienen fértil. La quema produce también gas carbónico y las cenizas contaminan las aguas. Es muy difícil comprender esto, usualmente al campesino lo admiramos por su trabajo tan duro, pero no se puede ocultar la realidad de que la agricultura es una de las principales causas de deforestación del mundo. Yo supondría que dedicar una parte de las fincas a reserva podría moderar el impacto. Muchísimos terrenos en Colombia están totalmente pelados, es solo potrero, solo pasto. Se deforestaron, pero no se usan. ¿Por qué no reforestarlos al menos? Si no se van a usar, pues déjalos para selva.
Cuando yo era niño veía a veces un programa de televisión que se llamaba Las Aventuras del Profesor Yarumo. Era un señor bigotudo, bonachón, de muy buen apetito, que visitaba las fincas de los campesinos para instruirlos en cuanto a los procesos del café, para llevar un rato de felicidad al campo y para llevar el campo a las pantallas de todos los colombianos. Por supuesto, eso también tenía el doble propósito o el propósito adicional de hacerle propaganda al comité de cafeteros, que no sé qué tan positivo sea. Bueno, el tema musical de ese programa hablaba de esta problemática que estamos hablando del agua y de las quemas, y da una solución. La canción decía: allá arriba, en aquel alto donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tumbó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. ¿A ustedes qué los ha inspirado a viajar? Yo creo que a mí el profesor Yarumo me inspiró mucho, y también el programa Cosmos de Carl Sagan. Carl Sagan era ese hombre enamorado del universo que recorría planetas en su nave de la imaginación. También las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Esa imagen del niño corriendo por las riberas del río Mississippi y viviendo aventuras con su amigo Huckleberry Finn. Los libros también de un niño que se llamaba Oscar y que visitaba planetas. Hay muchas cosas, les voy a compartir una más. Una cosa maravillosa que me encontré por detrás de los cerros de Bogotá. Y esta es otra de las pequeñas maravillas que tenemos acá en el Corredor Verde de Bogotá. La biblioteca La Vara. Vamos a verla. Esta biblioteca es nuestra. Y entre todos la cuidamos. Bienvenidos. Aquí al lado está el proyecto de hacer una huerta. En este mapa vemos los puntos de lectura alrededor de esta ruta. Aquí encontramos uno de los libros que tiene que ver con los viajeros, muchísimo. Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué Don Quijote tiene que ver con los viajeros? Bueno, Don Quijote es un viajero. Don Quijote fue alguien que leyó muchos libros de caballería y salió a luchar contra un tiempo que ya no era el de los libros de caballería, pero que él pensaba que podía rescatar, que podía vivir. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Y como los motociclistas, Don Quijote salió a vivir aventuras. Y así somos muchos, algunos a luchar contra el aburrimiento, contra la vejez, contra la vida que no hemos vivido. Intentamos buscarla en el camino, buscar los amigos que no encontramos, buscar las dulcineas, buscar los molinos de viento, buscar las cosas que imaginamos. Y vamos, somos un poco locos como Don Quijote, ¿verdad? Tal vez Don Quijote, si usted se fija, es también un viaje. Es el gran viaje de Cervantes. Ese viaje imaginario que hizo desde sus prisiones. Recordemos que él estuvo preso varias veces. Por deudas, por cosas similares. Y allá, usando su imaginación, se escapó montado tal vez en Rocinante. Como Don Quijote. Y así vamos nosotros los viajeros, quijotescos, luchando contra cosas que tal vez no existen, intentando recuperar cosas, intentando buscar aventuras. Y como Don Quijote, cuando regresó a la realidad y cuando le quitaron su armadura, le quitaron sus libros, murió. El viajero sin sus motos, quién sabe qué sea, sin sus bicicletas, sin sus sueños.
Como me había dicho don Parmenio, almuerzo cerca de la estación de policía de Playa Rica, tal y como me había dicho, bueno, bonito y barato. Bueno, luego de almorzar y estar un rato descansando en Playa Rica, paso el río Cucuana y ahora sí empieza el camino a empinarse. El camino sigue siendo difícil, trepamos toda la cuesta de una montaña, pasamos muchas fincas en las que pronto va a aparecer el café y por supuesto las malditas quemas que tanto les gustan a los habitantes de esta región. Pero al llegar a la cima aparecen las sierras más hermosas en mi concepto del Tolima, Roncesvalles. Las cimas de las montañas de Roncesvalles se ven un poco aplanadas, el verde de los pastos hace realmente descansar la vista. Hay cientos de palmas de cera que se levantan como monumentos ofreciendo sus hojas a las montañas.